Buenas noches, les damos la bienvenida a otra nueva emisión de toda la actualidad de Sevilla. Un saludo para todas las personas que nos ven a través de internet en las páginas www.canalvivavision.com.co y El Ciudadano en la red.com. A continuación de esto, los titulares. Un ciclomontañista sevillano ocupó el sexto lugar en el Panamericano de Brasil 2014. Tercer Distrito de Policía Sevilla presenta su balance de seguridad. Concernada Iglesia Católica de Sevilla por la utilización del Domingo de Ramos para el show de Jorge Barón. Mototrabajadores manifiestan malos tratos de parte de algunos taxistas de Sevilla y desidia de parte de las autoridades municipales. Programación de la Semana Santa Mayor en Sevilla. Semana Santa Infantil de Sevilla cumple 15 años de participación en la Semana Mayor. Caicedonia celebra su 14º Festival de Música Religiosa. Ya está siendo preparado todo el montaje y la escenografía junto a las medidas de seguridad para el show de las estrellas. Los hurtos y el microtráfico continúan siendo el principal delito en el tercer distrito de policía, que no registró ninguna muerte violenta en las últimas semanas, pero sí nuevas llamadas extorsivas de las cuales están siendo víctimas algunos ciudadanos tanto de nuestro municipio como de Caicedonia. Afortunadamente para todos los sevillanos y caicedonitas, estas últimas semanas tampoco se han presentado hechos violentos que acaben con la vida de nadie. Lo que sí fue reportado al comando de la policía fueron varios hurtos cometidos en ambos municipios y la continua presencia del microtráfico, que es en parte responsable del aumento de robos, pues la mayoría de ladrones son consumidores de sustancias alucinógenas y cometen este delito para sostener su adicción. Presentamos dentro de estos resultados un consolidado de total de 25 capturas. De las 25 capturas, 23 de ellas corresponden a hechos de estupefacientes. Hay un caso registrado por orden judicial y tenemos de igual manera una captura por el porte y tráfico de municiones y explosivos. Las autoridades también hacen un llamado urgente a la población para que no deje las ventanas abiertas, cierre las puertas con llave y mantenga alerta ante cualquier comportamiento sospechoso. Asimismo, para que presente formalmente las denuncias en caso de que se presente algún ataque o infracción de la ley. No facilitarle las cosas a los delincuentes, el accionar a los delincuentes, como tiene que ver también los casos de lesiones y algunos casos de fleteo que se puedan llegar a presentar, los hurtos a comercio, los mismos hurtos a residencia. En el reporte de esta semana, el comando del tercer distrito hizo públicas las incautaciones y los allanamientos realizados tanto en Sevilla como en Caicedonia, que dejaron varios capturados que ahora están a disposición de la fiscalía. Se logra la captura de tres personas. Estas tres personas, quienes se les halló en su poder 80 gramos de base de coca, sustancias, y capturados, dejados a disposición de la fiscalía 12 de esta localidad. De igual manera, en diligencia de allanamiento practicada también el día viernes 4 de la semana que termina, en el barrio Obrero se registra también la captura de dos personas a quienes también se les incautó 35 dosis de marihuana, capturados y sustancias dejados a disposición de la Fiscalía 12 de este municipio. Ante los constantes hurtos que se han presentado en las últimas semanas en el municipio, el mayor de la policía recordó a toda la ciudadanía la importancia de denuncias y estar alerta para evitar ser presa de los delincuentes. Que hay unos teléfonos que están a su disposición las 24 horas del día, que son atendidos directamente por los comandantes de estación, de Caicedonia, de Sevilla, del comandante de distrito y también, por supuesto, del Gaula, para que frente a algunos casos que se puedan presentar de extorsión o exigencias de tipo económico por informaciones que se vienen manejando y que no es nuevo para estos delincuentes ni para la comunidad, sin embargo, siguen de manera ingenua cayendo algunos ciudadanos en estas exigencias de orden económico. A pesar de que en Sevilla ya habían mototrabajadores al momento de la consolidación de su gremio, esto generó protestas especialmente de parte de los taxistas, quienes argumentan estar perdiendo ingresos por culpa de este transporte informal. En las últimas semanas, los mototrabajadores vienen denunciando abusos y faltas de respeto que ya han desencadenado en fuertes peleas y las autoridades municipales aún no hacen un pronunciamiento oficial frente a esta situación. El gremio de mototrabajadores de Sevilla se encuentra alarmado por las constantes persecuciones y encerronas hechas de parte de algunos taxistas que se han tomado las vías de hecho como protesta porque, según lo han dicho en algunas ocasiones, sus ingresos han disminuido drásticamente con la consolidación de este gremio de trabajadores informales que, ante la falta de empleo y las necesidades en sus hogares, se ven en la obligación de generar ingresos.
No sé por qué los miembros de taxistas se han tomado las vías por mano propia de encerrarnos, atropellarnos. Por ningún lado nadie se pronuncia a estos hechos. Esta problemática, según los mismos mototrabajadores, ya ha sido expuesta ante las autoridades, pero no se han tomado en serio, por lo que el gremio se encuentra en alerta ante algún hecho violento. Hemos arrimado a la fiscalía. Ahí nos dicen que no, que ahí no compite eso, que porque no han atropellado a nadie, prácticamente no han matado a nadie, entonces que ahí no cabe una denuncia. Lo mandan a uno para la Secretaría de Gobierno y allá ya le salen a uno también que no, que ahí no compite, que ahí tiene que ser que una conciliación, de que algo, entonces lo cogen a uno de allá para acá y de aquí para allá. Por su parte, el mayor Wilmer Jesús Rodríguez, comandante del Distrito de Policía, asegura que hasta el momento no hay ninguna denuncia formal, por lo que la policía no ha realizado ninguna intervención en el caso. Invitar a aquellas personas que se sientan afectadas en cuanto a algún tipo de agresión física o verbal cometida por el mismo gremio o por otros gremios de transporte, pues pedirles de que esto lo hagan conocer de manera oportuna ante las autoridades competentes para poder actuar, para de igual manera generar acciones de prevención y recordarles que pues la Policía Nacional igual está presta a atender todas aquellas inquietudes las 24 horas del día. Hay un comando de estación de policía de puertas abiertas dispuesto a escucharlos y dispuesto a precisamente poner ante las autoridades competentes aquellas inconformidades que se presenten en la prestación de estos servicios. Por su parte, los mototrabajadores continúan ejerciendo su labor, ya que para nadie es un secreto la grave problemática de desempleo que atraviesa nuestro municipio y la gran parte del país. Toda la comunidad no tienen la forma de para pagar un taxi. Si va para el hospital, la buseta los deja en la mitad del camino. Uno los lleva por los 1,000 pesos. Todo mundo no tiene la comodidad del bolsillo para pagar un taxi. Con un comunicado difundido a todas las autoridades de Sevilla, la Iglesia Católica de nuestro municipio alzó su voz de protesta en contra de la utilización del próximo Domingo de Ramos para el Show de las Estrellas, ya que según uno de los párrocos, esto demuestra la falta de conciencia de nuestros dirigentes al desplazar las tradiciones religiosas por vacuos espectáculos. Tras el anuncio oficial en los diferentes medios locales de comunicación acerca de la celebración y agenda del reconocido espectáculo promovido por el empresario Jorge Barón, el Show de las Estrellas, que está programado para llevarse a cabo el próximo domingo 13 de este mes, la Iglesia Católica de Sevilla ha manifestado su inconformismo con esta fecha que coincide con el Domingo de Ramos y que hace apertura a la Semana Santa. Un evento de este tipo nos saca de todo el espíritu de reflexión que hemos comenzado a lo largo de la cuaresma y me parece que es un irrespeto contra la tradición del pueblo religioso y la tradición de la Semana Santa que se celebra en todo el mundo y que aquí en Sevilla normalmente es de gran importancia, porque Sevilla es un pueblo de raíces muy cristianas y me parece que pues es un desacierto de nuestros dirigentes colocar un evento de esa clase justo al comienzo de la Semana Santa. Tanto la realización del evento como la fecha no fueron socializadas previamente con la comunidad, lo que para muchos fue una grata sorpresa y para otros una imprevista decisión. Con esto se le da un mensaje al pueblo que los valores religiosos se dejan de lado, que prima lo que vivían los emperadores en Roma, pan y circo. El problema es que aquí no tenemos ni pan, simplemente se le da circo al pueblo y entonces es muy complicado porque cuando se van arrancando los valores trascendentales, los valores del temor de Dios, los valores religiosos, detrás se van los valores morales y luego los valores cívicos. Entonces va entrando esa descomposición. A pesar de esto, la comunidad católica continúa con su agenda e invita a la comunidad a participar de las distintas celebraciones de esta cuaresma. Ya son 15 años de participación religiosa en la Semana Mayor de parte de los niños y jóvenes de la Semana Santa Infantil en nuestro municipio, que para este año, por motivo de su 15º aniversario, tiene participaciones especiales durante esta celebración católica. Esta Semana Mayor tiene un tinte especial gracias al 15º aniversario del Comité de la Semana Santa Infantil, que estará presente este año en más actos de celebración litúrgica. Durante esta semana me he venido reuniendo con los niños cargueros
que se les va a entregar túnicas en la biblioteca municipal, en el lugar de reunión, unas túnicas nuevas que ellos van a estrenar por los 15 años. Igualmente, se aumentó un día más la procesión porque el párroco Padre Gabriel Sánchez de la emblemática parroquia San Luis Gonzaga quiere que los niños salgan también el miércoles, intercalado con la de los adultos. Esta invitación está dirigida tanto a los niños y jóvenes que desean participar de los Viacrucis, como a los invitados y feligreses para que participen de esta importante representación. El llamado es para aquellas personas que quieran ser benefactoras, que nos quieran aportar algo económico para los gastos que conlleva la Semana Santa Infantil. Con este servidor lo pueden hacer, ya que tenemos una junta, que es la que viene preparando y organizando todo. Esta celebración también es un bello espectáculo para los visitantes y turistas que por estos días empiezan a arribar a nuestro municipio, a conocerlo y visitar sus amigos y familiares. Mucho orden, mucha cultura, mucha educación en el paso de la procesión. Enseñémosle a los niños y niñas que participan de esta procesión cómo es de importante la parte religiosa. Entonces, la cultura primero que todo. Ya está totalmente lista la programación organizada tradicionalmente cada año por la Iglesia San Luis Gonzaga. Eucaristías, procesiones, mucha fe y recogimiento son los protagonistas de esta importante celebración del mundo católico. Para este año, la Comunidad Católica de Sevilla está organizando sus tradicionales eventos en conmemoración de la muerte y resurrección de Jesucristo. Este domingo 13 se llevará a cabo la Eucaristía a las 7 de la mañana en la Iglesia San Luis Gonzaga, y luego se procederá a procesión de ramos, que culminará con una celebración solemne a las 11 de la mañana. Los viacrucis se realizarán por las principales calles de Sevilla a partir de las 6 de la tarde, y contarán con la presencia de los niños y jóvenes del grupo Semana Santa Infantil. El día miércoles se llevará a cabo confesiones desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, ya que a las 6 empieza el Via Crucis y la procesión de la reconciliación. El jueves, la Iglesia San Luis Gonzaga tiene programada una visita y comunión a los enfermos en la mañana, y en la tarde una Eucaristía que antecede a la procesión de este día. La adoración del Santísimo se realizará desde las 9 de la mañana hasta entrada a la madrugada. El Viernes Santo se conmemorará el Via Crucis desde el cementerio hasta el Templo de San Luis Gonzaga desde las 10 de la mañana. En la tarde se llevará a cabo la acción litúrgica de la muerte de Jesucristo, desde las 4 hasta las 7 de la noche, que empieza la procesión de Santo Sepulcro. El sábado está programada a las 6 de la mañana la liturgia mariana, y a partir de las 7 de la noche la procesión de la Virgen de la Soledad, que terminará con una solemne vigilia pascual. Para finalizar esta Semana Mayor, la Iglesia San Luis Gonzaga tiene preparado desde las 10 y media de la mañana la procesión del Resucitado, así como una Eucaristía de Pascua y una ceremonia de bautizos justo al mediodía. Para toda esa programación, ciudadanos católicos de todo el municipio se organizaron a través de familias y comités que actualmente trabajan para hacer de esta Semana Mayor un periodo de recogimiento y comunión. Caicedonia celebra desde el próximo lunes hasta el miércoles 16 de este mes su 14ª versión del Festival de Música Religiosa durante las primeras horas de la noche. La participación no tiene ningún costo y, además de ser un importante evento católico, es una muestra excelente de música instrumental. Caicedonia celebrará durante los tres primeros días de la Semana Mayor su 14º Festival de Música Religiosa, con la presencia de la Banda Sinfónica del Quindío, el Coro Infantil de la Basílica de Buga, así como varios exponentes de la música lírica, acompañados de piano y un tenor. Este festival es una de las celebraciones musicales y religiosas más importantes de todo el suroccidente colombiano. El grupo de logística y la productora general del Show de las Estrellas dieron a conocer todas las medidas de seguridad dispuestas para que el espectáculo sea totalmente calmado y para que las personas que deseen asistir lo hagan tranquilas. Las personas que aún dudan de ir o no al Show de las Estrellas, programado para este fin de semana, deben saber que para esta fecha existen unos dispositivos especiales de seguridad que garantizarán la completa normalidad del espectáculo. Todo está muy controlado. A lo largo de estas dos semanas en que he estado acá, hemos tenido muy buena cantidad de reuniones de seguridad junto con policía, ejército, policía encubierta, ejército encubierto. Es decir, tenemos todo fríamente calculado. Respecto a los dispositivos de prevención y reacción, la logística del show también tiene organizadas a las entidades de socorro para estar atentas ante cualquier situación de emergencia que pueda llegar a comprometer la integridad de los asistentes. El hospital, creo que le llaman alerta amarilla, es cuando tienen este tipo de eventos. Se han realizado todas las reuniones con el CLOPAC, hacia las afueras de la carrera 50 está lista las ambulancias,
para cualquier emergencia. Contamos con Cruz Roja, con Defensa Civil, con bomberos. Los asistentes al evento no podrán ingresar bebidas alcohólicas, pero sí tienen vía libre para llevar hidratantes y comestibles. ¿Qué no podemos ingresar? Botellas, no puedo ingresar trago, porque acá tenemos un patrocinador que es la cerveza, entonces se va a vender la cerveza a precio muy cómodo. Igual vamos a tener todo tipo de comida, comida que también está siendo analizada por los entes de socorro, que la gente que compró los puestos acá sabe que debe venir carnetizada, que debe tener su carnet de manipulación de alimentos. Entonces, sí, si no queremos ponernos a cargar ni a cocinar, sino por el contrario, vamos a vivir una tarde de familia, pues venimos y compramos, consumimos acá. Pero no es que no podamos entrar nuestra dosis personal. Este evento tiene presupuestado el ingreso de miles de sevillanos para que celebren el preámbulo de las fiestas en el primer centenario de nuestro municipio. Las pruebas PISA son los exámenes internacionales que miden la calidad de la educación en todo el mundo, y su eje principal es advertir qué tanta idea tienen los estudiantes de 15 años en matemática, lenguaje y ciencias, y qué son capaces de hacer con ese conocimiento en la vida real. Colombia de nuevo estuvo entre los peores del mundo, y la responsabilidad recayó en la ministra de Educación, y también el sistema que actualmente tiene Colombia, especialmente en los colegios públicos. Sevilla se encuentra en un estado similar al resto del país, ya que el Valle del Cauca no repunta en las pruebas IFES entre los primeros puestos. Y ni qué decir de nuestro municipio, que solo tiene una institución educativa entre las primeras 100 de todo el departamento, con un puesto 843 a nivel nacional. Según los resultados de las últimas pruebas IFES, solo tres colegios del municipio alcanzaron la meta del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación: el Colegio San Carlos y el Colegio San Luis, ambos privados, y el Liceo Mixto. Invertir en educación no puede ser una obra de caridad de parte de nuestros dirigentes, sino una obligación en la construcción del país y el municipio que sueña ni merecen nuestros niños. Con el auspicio del gimnasio Signo Vital, que queda en el primer piso de la Cooperativa de Caficultores de Sevilla, en la carrera 48, damos inicio a la información deportiva. Otra luminaria sevillana del ciclomontañismo internacional es el joven corredor Juan José Rincón, quien acaba de llegar de Brasil luego de competir en el Panamericano de este deporte junto a contendientes de todos los países de América, donde ocupó un destacado sexto lugar. Juan José actualmente corre para un equipo caleño y en sus 18 años de vida ha viajado a varios países a representar a Colombia en esta disciplina, por lo que se encuentra entre los mejores del ranking nacional. Uno de los deportes que más le ha dado reconocimiento a Sevilla y que últimamente ha puesto a Colombia en todos los medios del mundo, destacando sus deportistas en las diferentes modalidades, es el ciclismo, que nos ha dado desde medallas olímpicas hasta primeros puestos en campeonatos mundiales. Sevilla no es ajena a estos logros y cuenta entre su staff de jóvenes deportistas con varios campeones nacionales tanto en femenino como en masculino y una luminaria internacional. Juan José El Piña Rincón es un destacado competidor de ciclomontañismo que corre desde los 5 años y dedica actualmente todos su tiempo a esta disciplina. Recientemente llegó al país luego de competir en Brasil, donde estuvo entre los 10 mejores de su categoría en todo el continente. En la categoría junior, que es en la categoría que yo compito, salimos 43 corredores, ocupé el sexto puesto, una categoría muy dura, en mucho nivel, corredores de todos los países, desde Canadá hasta Argentina. Juan José es el hijo único de una familia consagrada al deporte que lo ha acompañado durante toda su carrera y lo ha apoyado en este gigantesco proyecto donde se requieren grandes inversiones de tiempo y dinero, y los frutos se recogen solo con el paso del tiempo, la constancia y la disciplina, ya que sus padres son quienes financian la mayoría de sus participaciones en los diferentes campeonatos e invierten grandes sumas de dinero en los implementos necesarios para competir, pues nunca han recibido ayuda ni de orden municipal ni departamental. Empecé a nivel departamental y poco a poco fuimos comenzando a ganar cositas. Hace un año que Juan José egresó del colegio y está dedicado a su carrera profesional de ciclomontañista, que desde hace unos años le ha dado triunfos y reconocimientos nacionales en este deporte que a Sevilla siempre lo mantiene vigente en las distintas competencias. Pese a ellos, solo hay un triunfo que ha marcado definitivamente la vida de Juan José, ahora que es un adolescente. Pues yo pienso que fue cuando quedé campeón nacional en 2006. ¿Por qué? Porque, pues, me parece un logro muy importante. ¿Y cuántos chicos corrieron y en qué ciudad se realizó? Esa se realizó en Ibagué y corrimos por lo menos unos 20 niños.
Por el momento, Juan José no recibe ninguna remuneración económica por su trabajo, debido a que aún no lo ha fichado ningún equipo grande, como sí le ha pasado a otros deportistas, que deben incluso dejar el país por falta de apoyo. Toda su recompensa se reduce a medallas y trofeos que adornan gran parte de su casa. Todavía estamos en el camino, estamos empezando a aprender cositas todavía, entonces todavía no recibo sueldo ni nada de eso. Por el momento, Juan José sigue entrenando todos los días y preparándose para un importante evento nacional que se llevará a cabo en las próximas semanas en nuestro departamento, a la par que define, como todo joven, cuál será su carrera profesional. Es poder llegar lo más lejos posible, ojalá ser profesional y poder vivir de esto. El INDER, en cabeza de su director, expuso los logros más destacados de esta organización en los casi 2 años y medio de la administración actual, donde se han mejorado los espacios deportivos y se han empezado a construir nuevos escenarios para toda la comunidad. Acceso gratuito a todas las instalaciones deportivas, remodelación de los principales escenarios y un nuevo polideportivo son varios de los logros de la actual administración del INDERE, que este año completa sus 3 primaveras. En estos 2 años de administración se ha generado que todos los eventos que se realizan en el Coliseo no tengan ningún cobro para la comunidad cuando va a un torneo de fútbol de salón. Claro ejemplo, el torneo nacional, que fue un torneo pues de talla ya mayor, y fue totalmente gratis todas las jornadas, como todos los torneos de tipo municipal que son gratis para la comunidad. Asimismo, en cuanto a la infraestructura recreativa y deportiva, el parque recreacional durante todo el 2013 tuvo acceso gratuito al parque general, piscina y parque. En este año estamos dando entrada gratis al parque recreacional. Y asimismo, la piscina semiolímpica se le está brindando totalmente gratis a los clubes deportivos, cosa que no sucedía en años pasados. Desde el año 2012 venimos brindándole a los clubes de natación la piscina completamente gratis. La remodelación del actual Coliseo Municipal y la construcción del polideportivo son obras que, además de haber generado empleo a trabajadores sevillanos, beneficiarán tanto a esta generación como a las futuras, no solo en materia de fútbol, baloncesto o voleibol, sino en otros deportes y actividades que darán más opciones de empleo del tiempo libre, especialmente a los más jóvenes. Una gestión que se hizo ante Inder Valle con el fin de remodelar el Coliseo, que era un escenario que llevaba muchos años sin recibir un cambio como el que tiene actualmente, 100% iluminado al momento y una cancha, un terreno de juego en óptimas condiciones para todo tipo de partido. Igualmente, su presentación es un coliseo que está totalmente mejorado. Asimismo, la gestión que hizo nuestro alcalde ante la nación, ante el presidente de la República, en el proyecto del Polideportivo del Pinar, que es una obra inmensa, muy grande, que próximamente los sevillanos estrenarán, el polideportivo, el cual tendrá pues una cancha en óptimas condiciones, con iluminación, un kiosco social que vamos a empezar a brindarle a la comunidad para que puedan allí asistir, hacer sus reuniones, sus fiestas, se va a alquilar para que la comunidad pueda tener allí ese espacio. Esta organización pública también celebra convenios interinstitucionales, cuyo fin es beneficiar a la comunidad y fomentar los estilos de vida saludables. Eventos como los aeróbicos al aire libre o el caraudio son también opciones para todos los sevillanos que rompen con la monotonía semanal. Muchas gracias por estar con nosotros, los esperamos el próximo viernes. Recuerden que el noticiero se remite los lunes a las 7 de la noche. De nuevo, muchas gracias al Gimnasio Signo Vital.